¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión les traemos una nueva sección que se llama Mitos Fiscales, y como ustedes ya pueden darse cuenta, la idea es poner sobre la mesa todas las bases y normativas fiscales que nos van a permitir a cada uno de nosotros tomar la mejor decisión sobre la deducción o sobre el tratamiento de determinados esquemas o determinados escenarios en materia fiscal. En esta primera ocasión vamos a hablar sobre la deducción de automóvil, que se ha popularizado últimamente de tener la deducción de 175 mil pesos en un año. Para esto vamos a estar abordando diferentes artículos, vamos a estar abordando todas las normativas en cuestión, vamos a abordar algunos temas en ya como precedentes jurídicos, y posteriormente vamos a dar nuestra conclusión para que tú puedas tener lo que es bases para poder tomar la mejor decisión. Esta sección la hacemos en colaboración con ARC Enlace para que puedas tú tener la calma de tener varios criterios a la mano. Para esto, obviamente, nos acompaña el titular de ARC Enlace, Alejandro Aguilar. Alejandro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi estimado César? Pues muy contento de iniciar este nuevo proyecto, algo que sinceramente consideramos desde hace varios meses tomar el camino de avanzar este proyecto, porque realmente es algo que se necesita, creo, desde mi punto de vista, con toda esta información que anda en redes sociales, que de repente hay unos que se hacen muy populares, que se viralizan, y pues bueno, es importante que pongamos pues los puntos sobre las IES y que analicemos de manera verdaderamente clara qué es lo que señala la ley al respecto de cada uno de esos aspectos, y con ello considerar si es viable o no la planeación. Entonces aquí vamos a poder hacer este análisis y poder desmentir o también aprobar y apoyar pues esos mitos fiscales que andan en redes sociales. La intención de esta sección, amigos, es de que podamos nosotros contribuir a un tema de cultura fiscal, con la intención de que podamos aportar un granito de arena a nuestro país para que de esta manera podamos hacer el pago de los impuestos de la mejor manera y de manera correcta, sin que por ello medien algunas estrategias que puedan poner en peligro a los patrimonios de cada uno de los contribuyentes. Entonces, con este primer inicio vamos a abordar esta sección y vamos a empezar específicamente con esto de la deducción de automóviles que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Alejandro, ¿estarás de acuerdo que en primera instancia tenemos el artículo 31 que nos habla de las inversiones? ¿Qué podemos ver en este artículo? Pues mira, mi estimado César, aquí en el 31, como bien dices, que iniciamos el capítulo de la deducción de las inversiones, y textualmente este nos señala que las inversiones se pueden deducir mediante la aplicación en cada ejercicio, esta palabra es importante, de los porcentajes máximos autorizados por la ley sobre el monto original de la inversión, obviamente respetando las limitaciones de estas deducciones. Sin embargo, creo que es importante señalar para todas las personas que nos están siguiendo en este momento que, a pesar de que se ha presentado este esquema como un planteamiento nuevo o algo novedoso realmente a lo que se vive al día de hoy, la realidad es que no es así, que es un tema que se ha estado ya analizando desde hace muchos años por parte de la autoridad fiscal. Por ahí desde 2014 comenzaron a haber algunos criterios, inclusive por parte de tribunales, cuando se modificó esta limitante en la deducción, y evidentemente pues generó pues muchos amparos en su momento, los mismos que fueron analizados y obviamente también resueltos por parte de los tribunales, en donde esta cuestión se analiza de manera puntual y que evidentemente en ello, desafortunadamente para muchos, pues se le otorgó la razón a la autoridad fiscal. Fíjate, Alejandro, que esto que estás comentando es muy interesante, porque justamente el artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta nos marca las generalidades que nosotros tenemos que seguir en materia de deducción de inversiones, y ya bien lo planteaste de una manera perfecta, que nos habla que la deducción de inversiones se va a hacer sobre el monto original de la inversión con las limitantes que la misma ley pues esté considerando, pero la parte más importante, que este va a seguir el rumbo de un porcentaje de deducción de manera digamos por ejercicio. Esto quiere decir que conforme vayamos abordando cada uno de los artículos, nos vamos a percatar que lo particular en algunos casos y no en todos se va a interponer ante lo general, que esto es muy sabido en la jerga jurídica, que es una de las máximas jurídicas, que lo particular se antepone a lo general. Partiendo de esta idea, entonces tenemos este primer concepto, que las deducciones de inversiones se van a realizar
por ejercicio fiscal sobre el monto original de la inversión con las limitantes que la propia ley nos está abordando. Conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir percatando que después de la ley vienen algunas otras normativas como lo que son criterios jurídicos con la intención de que podamos afianzar esto que estamos nosotros hablando. Ahora, ya vimos qué es lo que dice este artículo 31. De aquí nos tenemos que saltar directamente a lo que dice el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos habla específicamente de los automóviles. Que para que ustedes lo puedan tener un mejor contexto, es la fracción sexta del artículo 34. ¿Qué nos dice esta fracción sexta del artículo 34, Alejandro? Bien, pues en este artículo 34 se establece el porcentaje que hay que aplicar como porcentaje máximo por cada ejercicio de esta inversión que se realiza en los automóviles, en el cual se establece que será un 25% para el caso de los automóviles, que es importante ir identificando también algunas características y conceptos que la propia ley nos otorga al respecto de esto, ya que también recordaremos que para que nosotros le podamos aplicar ese 25% señalado en el artículo 34 a los automóviles, primero debemos de conocer qué es un automóvil, y para eso el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 3, nos establece que un automóvil se va a considerar aquel que se utilice para el transporte de personas de 1 hasta 10 pasajeros. Entonces, cuando te encuentres con una inversión que tenga estas características, invariablemente vas a estar frente a un automóvil y evidentemente le aplicaría la deducción de ese 25% conforme lo establece el artículo 31 sobre el monto original de la inversión, pero con sus limitantes, César, que me parece que ahí está donde viene el tema delicado, o el tema donde se está generando esta interpretación, desde mi punto de vista, una interpretación a modo para que los empresarios puedan obtener un mayor beneficio de esta deducción, a pesar de que ya existan, lo que estaba diciendo hace un momento, a pesar de que ya existan muchísimos criterios por parte de los tribunales donde establecen lo contrario. Sin embargo, también al no haber una claridad en la propia legislación, pues te permite hacer este tipo de interpretaciones en donde te están señalando que pudieras, en dado caso, aplicar esta deducción y este porcentaje sobre el monto original de la inversión en un límite de 175 mil pesos por cada uno de los ejercicios, y lo que evidentemente pues resultaría pues muy ventajoso para el contribuyente, y pues obviamente la autoridad pues no creo que le haga mucho sentido, y además no creo que le haga mucha gracia que estés aplicando esa deducción y que además así los criterios lo establecen. No olvidemos que el artículo 3 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos descarta en automático a todos aquellos vehículos motorizados que se consideren como motocicletas o como motos, justamente porque habrá todavía algunos criterios que consideren estos también como automóviles. Debemos aquí aclarar un punto muy importante, que el artículo 34, fracción sexta, si bien no nos habla de que debe de ser por ejercicio, ya lo hizo el artículo 31, lo dice claramente, van a ser por los porcientos máximos autorizados. Entonces, si el 25% que nos habla la fracción sexta de este artículo 34 nos dice que es el 25%, tenemos el primer elemento, que ya tenemos cuál es el porcentaje, y este porcentaje es el máximo que nosotros vamos a poder aplicar. No dice el 34, no dice que va a ser por ejercicio, porque el 31 ya lo marca, dice que es por ejercicio fiscal. Entonces, a mi monto original de la inversión, que es el tercer elemento que nos marca el artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta, ya tenemos el porcentaje máximo autorizado, ya tenemos también que es por ejercicio fiscal, y ya tenemos el monto original de la inversión, que va a ser el valor propio del carro. Como bien lo comentas, Alejandro, tenemos ya aquí esta confusión que se genera justamente porque hay personas, todavía hay algunos criterios y todavía hay algunas opiniones que se inclinan a tener este porcentaje de deducción del 25% sobre el total del valor del carro por año. Y esto, si lo vemos matemáticamente, podríamos estar hablando de que son 175 mil pesos por año, lo cual desde un particular punto de vista puede llegar a ser un poco atrevido. ¿Por qué? Porque el artículo 36, fracción segunda, nos especifica cuál es la limitante, sin dejar de lado que el artículo 36 son las reglas que se marcan para la deducción, reglas que ya también se enmarcan en el artículo 31, donde dice: tú debes de hacer caso a la deducción, pero con las limitantes que te marque la propia ley. Y justamente por esto es de que el artículo 36 es que nos marca cuáles son las limitantes y cuáles son las reglas para la deducción de los automóviles de manera muy específica en la fracción segunda, Alejandro. Sí, es importante que todas las personas también tengan en cuenta que cualquier tipo de interpretación o planeación que genere un beneficio en la disminución del pago de los impuestos, pues obviamente son cuestiones que van a estar siempre en el
el ojo del huracán por parte de la autoridad, que son cuestiones que probablemente a la autoridad no le gustan o no le satisfacen al 100%. Y lo que nosotros pretendemos en este tipo de sesiones es que ustedes tengan los elementos para ver si te vas a tomar el riesgo de hacer un tipo de inversión o un tipo de planeación de esta índole, o en su caso también cuentes con los elementos para decir, no sabes qué, a lo mejor es un esquema que me genera demasiado riesgo para el beneficio que pudiera yo obtener, porque sabemos que cualquier tipo de interpretación en este sentido, pues va a generar indudablemente controversia a los ojos de la autoridad cuando lo revise, sobre todo porque, repito, ya es una cosa completamente juzgada. Ahora bien, César, si realmente las personas quisieran establecer algún modelo de planeación, yo siempre lo he dicho, que la planeación financiera que tiene repercusiones fiscales se encuentra en la propia norma y se encuentra establecido como tal, porque el propio artículo 36 te excluye a quienes no les va a ser aplicable esta limitante en la deducción. Y bueno, ahí tenemos algunos otros casos en donde dice que las empresas que se dediquen al uso o goce de al otorgamiento, perdón, de uso o goce de estos bienes, pues no van a ser sujetas a esta limitante de deducción. Es por eso que si tú tus automóviles los tienes en una empresa que se dedica a otorgar el arrendamiento de estos, pues bueno, estos van a ser deducibles al 100%, aun cuando se refiere específicamente en automóviles, ¿no? Hay empresas o grupos de empresas que tienen una flotilla de automóviles impresionante y que evidentemente no van a estar adquiriendo los automóviles de manera directa y pueden estar saltándose esta limitante en la deducción y esa controversia con la autoridad a través de la creación de un ente jurídico diferente que le permita hacer este tipo de actividades. Ahora, no está limitada solamente a aquellas empresas que son gigantescas, que tienen 800 mil automóviles. No, la verdad es que es una planeación que puede ser muy sencilla y que ahora con herramientas como el RECICO, como herramientas como la SAS, pues te permite ahora acceder a una persona que no tenga tanta operación a este tipo de beneficios que de manera expresa en la ley se especifica que no van a estar sujetas a esta limitante. Así es, Alejandro, tan es así que dentro de los automóviles también tenemos estas divisiones entre diferentes tipos de automóviles. Tan es así que el propio artículo 36, fracción segunda, nos dice que va a ser deducible hasta por un monto de 175 mil pesos. Es correcto, aquí no dice que es por ejercicio fiscal, porque nuevamente el artículo 31 ya nos mencionó cuál es el porcentaje por ejercicio fiscal. Ya tenemos los elementos, ya tenemos las bases. Posteriormente, en este artículo 36 y finalizando con este primer párrafo, nos aclara que aquellos vehículos que sean, llamémoslo, híbridos eléctricos, ellos van a tener hasta un monto de deducibilidad de 250 mil pesos. Aquí ya tenemos una distinción, que si es un automóvil que puede transportar hasta 10 pasajeros, se va a considerar dentro de esta categoría, y si es eléctrico, se va a considerar dentro de esta categoría. En el primer caso vamos a tener 175 mil pesos y en el segundo caso van a ser 250 mil pesos. He ahí la razón del por qué una camioneta pick-up puede llegar a ser deducible al 100%. Por lo tanto, estamos ante escenarios donde se distingue a cada uno de los tipos de automóviles. Situación que en la fracción tercera del artículo 36 alguien pudiera decir, bueno, pero si es que en el avión se está pues distinguiendo que va a ser sobre el monto original de la inversión, ¿por qué con los carros no? Y aquí la respuesta es exactamente la misma, porque ahí también se está distinguiendo entre el tipo de aviones. Así es, hay una limitante en la fracción tercera o una característica específica al respecto de los aviones, porque recordemos que en materia de los automóviles lo que se está limitando es la deducción y no así el monto original de la inversión, como en el caso que sí sucede en la fracción tercera para los aviones. Muchos dicen, oye, ¿por qué le ha dado un trato diferente a estas dos inversiones? Pero es que específicamente el 3 habla de un caso concreto en donde establece que aquellos aviones que no tengan el permiso de uso comercial van a estar limitadas su deducción a los, pero porque está hablando específicamente de esos aviones que tengan esas características. Igual como tendríamos la similitud, como lo comentaba César, sobre el tema de los automóviles y las pickups, ¿no? Que estas no encajan en la definición del reglamento de renta como automóviles y que por tanto tampoco les es aplicable esta limitante. Y con ello, pues bueno, pudieras obviamente aplicar la deducción al 100% bajo los porcentajes máximos autorizados en la propia norma, pero hasta llegar al monto total del inversión que hayas realizado por este tipo de inversiones, César.
Si bien jurídicamente podemos tener elementos para una defensa en materia fiscal para poder defender el punto de vista de que vamos a hacer deducción de 175 mil pesos por año, considero de manera muy particular que los elementos pueden llegar a ser muy débiles frente a algún tribunal administrativo. Esto porque cada magistrado puede llegar a tener su propio criterio y si bien el resultado no pudiera llegar a ser el esperado por el contribuyente, esto puede llegar incluso a elevarse a un amparo indirecto, en el entendido de que ya tenemos una resolución de un magistrado. Aquí el problema, amigos, es de que conforme se vaya elevando, se van a ir quitando más los temas de forma más que de fondo. Y aquí la legislación ha sido muy clara ya en materia de fondo cuando se limita a 175 mil pesos. Justamente de esto ya hay algunos criterios jurídicos donde se menciona que hay una desproporción o una desequidad tributaria. ¿No es así, Alejandro? Así es. Inclusive, recomendamos a sus amigos que lean el amparo en revisión 645/2010, en donde específicamente se trata sobre esta desproporción que alegó un contribuyente al respecto de la limitante establecida en este artículo 36, cosa que los tribunales evidentemente resolvieron diciendo que no existe tal desproporción, toda vez que esta limitante obedece a un abuso en la adquisición de estos bienes y obviamente esquemas de evasión y defraudación fiscal. Entonces, con ello me parece que están como que las bases muy bien establecidas para poder tomar una mejor decisión y que también seas consciente del tamaño de riesgo que puedes tomar. Es cierto que a nadie de nosotros muchas veces no nos gusta pagar impuestos o se nos hacen injustas algunas de las deducciones que pudiéramos no poder considerar a la hora del cálculo de impuestos. Sin embargo, es importante que tú consideres que puede llegar a ser más caro un proceso en materia de defensa fiscal que el hecho de realizar correctamente una deducción, como se puede entender a primera lectura, que muchas veces esa es la forma correcta, tener de primera mano la forma en cómo nosotros podemos realizar la deducción de los diferentes rubros que hagamos, ya sea en materia de deducción de inversiones, en materia de gastos, de costos. Y si bien existirán algunas opiniones donde se diga que el automóvil puede ser deducible como gasto o que este puede ser deducible de alguna otra forma, es importante que nosotros conozcamos de manera clara todos los elementos para poder tomar una decisión correcta. Hemos ya analizado a lo largo de este video dos alternativas que con aplicación estricta de la norma se pueden obtener beneficios en materia de las inversiones de automóviles, ya sea a través de las empresas que se dedican al arrendamiento de estos o a través de la adquisición de vehículos que no precisamente pues forman parte de la definición que se establece en el reglamento de renta, como lo es estas pickups. Pero se me viene a la mente una idea adicional, César. ¿Qué te pareciera que una empresa adquiriera vehículos pequeños, que sí son destinados para el uso de personal, pero que los adaptara para que pudiera repartir sus mercancías a través de estos vehículos? Si el reglamento de la ley impuesto sobre la renta en su artículo 3, me permito leerlo textualmente, dice que vehículo terrestre es aquel que se utiliza para transporte de hasta 10 pasajeros. Si este vehículo que en primera instancia es para transportar pasajeros, pero sufre modificaciones para transportar mercancías, es que encajaría en la definición del vehículo o de automóvil, o estaría ya en el supuesto de exención o de no aplicación de esta limitante del artículo 36. Aquí, Alejandro, debemos considerar claramente que si nosotros lo utilizamos para un fin distinto de transporte de personas, no estaríamos en contra de la ley. Por lo tanto, cabría la posibilidad de tener este automóvil como deducción al 100%, dado que ya no entraría dentro de la definición de automóvil. Sin embargo, aquí estamos siendo muy pragmáticos de lo que dice la ley. Es decir, estamos siendo demasiado estrictos de lo que dice la ley y esto debe de ser correcto. Sin embargo, no olvidemos que inclusive esto puede llegar a tener una confusión respecto a los 175 mil pesos utilizando el mismo criterio, siendo estrictamente pragmático. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros de manera personal consideramos que no se pueden hacer deducibles 175 mil pesos en un solo año. Pero, insisto, aquí nosotros ya te hemos puesto las bases para que tú tomes la mejor decisión. Espero que esta información que te hemos proporcionado te haya servido para tomar una mejor decisión. Recuerda que aquí en los comentarios puedes dejarnos la información sobre aquellos mitos que quieras que desentrañemos en esta mesa y que podamos platicar al respecto para que tengas más información de manera más concreta y sobre todo con los fundamentos legales. No olvides suscribirte al canal para que te traigamos más videos de este tipo. Déjanos aquí abajo los comentarios si te ha gustado este nuevo formato y sobre todo qué tipo de esquemas son los que tú has estado escuchando, los que tú has estado viendo en
diferentes foros o en diferentes redes sociales. Nos daría mucho gusto para que nosotros lo abordemos y vayamos desmintiendo todos estos mitos fiscales que muchas veces lo que provocan es de que el contribuyente ponga en peligro su patrimonio. Por nuestra parte es todo. Esperemos que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.